4x4, 5 salidas. Los Vengadores, Kaioken y Kafu salen en 3, 2, 1. Fox, en serio, un vengador eres tú. Quita esa panza, te vengaste con tu salud. Hermano, te mandó para el ataúd. Cafú, el negrata y el pelado Dan Skull. En Argentina te crees blanco, te crees argentino. Tú eres blanco, pero con cara de cajamarquino. Ya pecausita, te destrabo. Me toca con un negro tarao y también con este blanco pavo. Blanco, no se cree el pelado. Argentina es un país de blanco donde soy discriminado. Saben que allá soy el peruano más empilado. ¿Sabes por qué eres discriminado? Porque allá tienen el estilo, mano. Tú sigues rapeando como acá, formateado. Deja de rapear como rapean en todos lados. Tanto este de Argentina te pone a rapear asado. En Argentina le mete al toque, sí que va al trote. Rancho con Acru y conocí al de toque. Ustedes batallando con mediocres. Los Vengadores vuelven a perder. Creo que es el equipo Rocket. No es el equipo Rocket, es el equipo repetida. Cafú, Almendrades y Choque. Par de mediocres. ¿Acaso es una clavada mencionar a Mecha o a de toque? No es una clavada mencionarlos, es una clavada decirlo sin anunciarlo. Y si pa' ti ellos son repetidos, ¿yo qué puedo pensar si ellos cuatro han venido contigo? Mira, ni siquiera respetan, ni yo tengo hip hop. Nunca me gritan nada y no le gritan a los blanquitos. En Perú hace 7 años me sigue pasando lo mismo. Qué bueno victimizarse buscando protagonismo. Yo no me victimizo. Cualquier foráneo tiene que pagar derecho de piso. ¡No! ¡Estás atacando a tu propio equipo! ¡Última! Hermanito, creo que es un tarado. No deja que yo le conteste porque este es un fracasado. Pensaba que nos iba a ganar y se ha trabado. Porque las batallas de Free, la soberbia es el mayor pecado. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma, gente! ¡Batallón! Primera batalla, empezamos fuerte. Más atrás, Kaioken. Más atrás, JC. Jurado suereito, ¿quién gana? ¿Quién sigue? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Kaioken! ¡Pasa Cafú! Segunda batalla, Alfa contra Karen, Karen contra Alfa. Primero que nada, graba su cara de huevón cuando empieza a contestar y no controle la situación. Pa' que salga en el video, pa' que salga en la canción, pa' que de esta conversación tengas una buena conclusión. Ey, mi conclusión es solamente fue retarte, porque vi el último y vi que le voy a hacer un punto aparte. Y no me digas que vas a ganar porque tienes nivel, cara de huevón, hoy mini licito PC. Mini Luisito PC y encima te trabas con tu clavada de PC, etc, etc, no lo sé. Yo no fallé, solo clavé, ¿entendiste? Clavar, improvisé, no fallé. No fallé, dice ETC, varias veces con la C, te voy a ganar hoy NPC, CPP. Mano, te voy a demostrar de una vez que este es un callejón imbécil, esta no es la DEM. Ya pe mano, pone CPP, pero yo te atrapo, EPP, pásame la pipa que le meto un sopapo. Hoy, cabrón, yo te atrapo, hago todo con EPP, pero espera, pon un pero que lo saco. Un pero que lo saco y que te arruinen esta rima, pásame la pipa y la piso para salvarte la vida. Huevonazo. ¿Entendiste? Es increíble, así que no tires argumento de droga, contra mí no sirve. Ya pe mano, no seas huevón, botar mi pipa, tú eres futbolista, sería cabro que yo bote tu balón. Que yo bote tu balón, pero ellos te gritan porque ellos solo saben tu versión. Es que un futbolista el balón necesita, el fútbol me da más vida, la droga te la quita. Por lo tanto, no digas que la droga tú le das amor, porque al fútbol siempre le voy a meter pasión. Métele pasión, que viva la drogadicción. Yo soy yo y al pincho con otra opinión. A mí me llega el huevo lo que diga un maricón, que no sabes lo que estaré en mis zapatos y mi posición. Última. No sabes de eso de mi vida, así que no quiero que esta batalla, tu batalla ya concluya. No quiero que tú te escabullas, porque tú no puedes criticar la mía, pero yo sí puedo criticar la tuya. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma, gente! Batallón Alfa a la derecha, también pilados a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Alfa! ¡Palma para Carne! ¿Quién sale? ¡Pon el beat, Paco! 4x4, 4x4, 5 salidas. Sale visión. Responde Yuppie, pero. Sale visión. Yo, en 3,
2, 1. Atacamos con punchline y con mucha consistencia. Lo necesario para marcar presencia. Es algo diferente que no tienes en las competencias. ¿Qué me vas a decir a mí o standing de independencia? ¿O pero acaso el limeño o este sano? ¿O por qué viene y me rapea como si fuera un provinciano? Oye, eres tarado. Eso se llama visión porque es un cabro proyectado. No cabro proyectado, sino porque yo soy sí mismo, no como este amanerado. Hermano, tú no eres destacado, pelele. Tú también eres serrano, solo fíjate tus genes. Yo no soy amanerado, te pondría recontra el ocaso si supieras cuánta germa rica Yuppie se ha tirado. Yuppie se ha tirado, yo te he cagado. La carta secreta ahora te he sacado. ¿Qué has sacado, loco? Tú nada remontas. No estás proyectado, estás rapeando como una tonta. Por eso es difícil que respondas. Qué fácil pegarla de cachero, cachando a puras mostras. No son ostras, yo lo sé. Pero yo sé que un monstruo puede ser persona. Me lo dijo RG. No te vas a ver en el ancla. No sé ni quién es, te apuesto que ni lo sacas. Si lo conozco en el circuito, es tu netito, el RGcito. El que viene del norte creyéndose maldito. Y yo lo he sacado varias veces en mi distrito. ¡Última! Ya, pero tú eres Gil y te trabaste la primera y la pegas de varón con esa huevada en la nariz. Oye, tú eres Casasola. Yo ni cagando me pongo esa mierda porque con eso no se puede jalar tú sin piola. ¡Tiempo! Su veredicto, visión, Yuppie, Yuppie, visión, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡pasa Yuppie! Yuppie, un número, por favor. ¿Cómo es? Ponlo, 4x4, empieza Diesel. Pon gente apoyando. Empieza Diesel, empieza Diesel, empieza Diesel. Termina Riftes Bande. En 3, 2, 1. Bueno, empiezo después de tanto tiempo. ¡Qué buen sentimiento! Vas a ver cómo te gano a puro esfuerzo. No me subestime, esto es parte del tiempo. Ah, tú recién viniste y hoy se muere el desbande. Hey, mi vieja me mandó al médico y lo llamé a Sander. Hey, sí, este es el desbande, los más grandes del under. Falteas. Falteas, qué cinismo. Si quieres sanarte, sánate tú mismo, huevón. No necesitas de un amigo. Si necesitas a tu vieja y que te ponga un abrigo. Hermano, en la vida todos necesitamos amigos. Porque unión es saber en qué momento estar unidos. Obviamente que es bonito el sentimiento. Barriga llena y corazón contento. Y corazón contento, yo necesito de amigos. No, mi hermano, no necesito de ellos para darles castigo. Porque sabes que esto estoy prohibido. Voy a sacarte la mierda y cuando todos ellos sean los testigos. Por eso ustedes se quedan 10 años en la movida y con ustedes no me mancho. Porque yo voy a tener la cadena de Raekwon, tú la cubana de caucho. Son estos raperos, yo les gano borracho como el de Street Fighter. Te quedas sin aire. Estoy en juego, sabes igualmente, hermano, que no necesito relevo. Yo estoy respondiendo como mierda y ellos no responden esa mierda. ¡Me está llegando al huevo! No respondo la mierda porque no es la mierda mía. Y yo, hermano, estoy cerca de los real, tú cerca del exceso de calorías. ¿Qué te pasa hoy día? Sour Diesel, lo que me fumo todos los días. Sour Diesel, lo que me fumo todos los días. Eso es lo que estaba hablando, eso es pura ironía. A la firme, por favor, no me están respondiendo ni mierda. ¿Hasta cuándo, puta de día? Última. Te he respondido, por favor, para la oreja. Y te he respondido todos. En paso no empieces con las quejas. Hermano, a mí me encanta la respuesta, pero hay algo que se llama proponer, pero entenderlo te cuesta. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma! Jurado su veredicto. ¿Quién pasa? ¿Quién sigue? Dice más a la derecha. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Rip Desbande! Sí, pon el beat. ¿Quién sale? Sale ahora. En 3, 2, 1. Me dicen de la banda del sombrero de paja porque soy Choc. Cuando crezco me vas a ver enorme. Oye, torpe, no quieras pasar lo que tengo. Voy a la red light porque estoy conectándome con un top line. Claro que no, para mí tú eres un cerdo. ¿Por qué habla del sombrero? Eso no es cierto, a ti voy a dejarte muerto. Te doy la fruta del diablo pa' que se te estire todo el cuerpo. Pa' que se me estire todo el cuerpo. El chavo quiere que se me estire todo el brazo negro que tengo acá debajo. Oye, no seas cabrazo, ya que te quieres comer la fruta del diablo pa' que te vuelvas cabrazo. Así la gente cuando uno persevera intenta. No camufles querer rapear con agarrarme la pinga, la fuerza. Porque tú las cosas puedes contestarlas, sino que ahora está de moda no clavarla.
Es que yo soy de Star Wars, que la fuerza te acompañe. Oye, siempre cada vez que tenga que afrontarme la fuerza es porque tengo miedo a que este huevón se bañe. No quiero hablar de él porque si se baña se destiñe y no hay nadie que lo añe. Qué cochino, qué cochino, qué cochino. Puedes tener la piel sucia, pero me visto fino. O me estás pagando 20 lucas como lo que paga San Marino. Y acá pagan 30 soles, en chancas el equipo femenino. El equipo femenino, meto un pipazo y me meto una copa de vino. Eso se llama ser un buen submarino. ¡Negrito como Bimbo! No sé, mano, no me metes terror. Moviéndote así, pareces el payaso que sale en Harry Potter en vez del Dementor. De forma ridícula, vago de mierda, conero de mierda, ¡vean películas! Me ven villano de la galaxia porque soy demoledor. Oye, tú estás hablando de Harry Potter, la piedra filosofal me hizo Voldemort. ¿Qué vas a saber pa' jalar? ¡Jalo como tractor! El tiempo te paga con interés. ¡Última! Que yo sepa, Voldemort era DBS. Y este nada piensa, no es un tractor, a tu caballo yo le doy fuerte. ¡Tiempo! ¡Fuerte en palmas! ¡A la derecha, por favor! ¡Jurado! ¡Su veredicto! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica y sale el mejor en multibits! ¡Pongo un trap, Paco! ¡Dale, dale! Dale, dale, sale, 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 formulada, sale, formulada, sale, formulada, sale, formulada, sale, formulada, en 3, 2, 1. ¡Ey! Este maldito tardado, yo siempre le he ganado. Ahorita no fluye porque no tira ni un verso de lado. Le gritan todos, todos le han gritado. Está en sus cuatro necesidades y le grita como discapacitado. Yo no sabía por qué Natán había réplica por mí, porque le gusta ver el anime del sombrero de paja. Porque Konami se mete una paja. Yo también muy bueno haciendo, nunca reniego. El chamo quiere ganarme y yo soy como Diego. ¡Te amo! Ya, te pasaste. Cállate, maldito desastre. Por eso es que no la clavaste. Ahorita rapeas contra el máster. ¡No! Tienes que aprender porque este loco no queda. ¿Por qué le votan a él si el bitch no está ahí por las huevas? Uno, eres máster porque te recargabas diamante con la Mastercard. Me quiere venir a chambear. Lo quieren invitar de Caster, pero termina siendo Chester. Yo soy muy bueno como un chiste. ¿Que no lo escuchaste? Que sigo prendido en fuego. Bienvenido a mi terreno, mamahuevo. Cállate tú, cállate tú. Es tu terreno en Perú. Tú eres chiste, yo chiste en sí. La patada es de Kung Fu. ¡Guau! Eso no lo sabes tú. Te pongo a renegar. Para de aquí si te vayas tú. Yo no sé Kung Fu, pero chiste es mi ídolo porque sé Kung Fu. Si no lo escuchaste, es el tema de paranoia. No está para la parodia. Me odia mi novia, pero siempre traigo buena melodia. Este no tiene que suceder porque voy para la gloria. Tengo que rellenarle el tarro de leche para que entienda la victoria. Ya, listo, desfasado. Este loquito no ha clavado. Yo sí que le he pegado. Este loco se va para otro lado. Te odia a tu novia, desgraciado. Estás buscando amor solo en el corazón equivocado. ¡Última! Le rompe el lomo porque le gusta el lomo saltado. A mí no me vengas a chambear, tarado, que yo también carreo y le cobro al cobrador porque es mi carro. Griten raro. ¡Tiempo! Muy bien, jurado su veredicto. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa fórmula! Stratus y NS, palo para Overhead. Hola. Yo, 4x4, 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 en 3, 2, 1. Oye, he decidido que no me cae cito educado. Le hice para el Yankee Po y el huevón me quiso dar la mano. Elegante el traje, pero ¿a cuánto el canje? ¿Qué hace JC aquí? O sea que a Jolo despiden de Avengers y se pone a chambear en DC. ¡Tonto! Me hiciste retroceder, casi me caigo por ese rostro. ¿Sabes qué hago acá, idiota? Es que ya perdió el equipo Roca, me tenía que adaptar al equipo Roca. Y al equipo Mota, pero eso lo sacamos caleta, no cualquiera la toca. No la toca, yo no la toco y no me complico. Equipo Roca, y Cito está en el equipo rico. Obviamente que lanzamos un bembito, lancé un Kiko Fu e hice una Fu con Kiko. No sabes cómo yo le meto, si pierde se va a ir otro equipo. Él tiene el equipo récord.
¿Entendiste, mongol? Él dice la toca, pero está con el periodista, mano, parece la tocó. La tocó, mano, yo me cacho a tu chola. El de acá patá, Olmone, y de acá patá, todo estaba crayola. Estaba crayola que se destiñó. Y en la final vamos a agregar a nuestro equipo a Almendrade, a Black y a Ford. El de Estadio Olmone, eso te entretiene. El de Estadio Olmone, si tú de Estadio, ¿o qué tienes? Mano, tú no eres muy inteligente. Ese outfit, por si acaso, está prohibido en el Medio Oriente. Mano, yo te detono. El de Estadio Olmone, el Valls Parque de Leyendas, te dice, ¡oh, mono! Que dice, ¡oh, qué tienes! ¡Ni con pantalón grande puedo camuflar mi pene! Tu pene es chiquito, tú estás loco, hermano. No sabes si ese huevón es de choro chavito. Hermano, y están rapeando hasta el culo, están del asco. A tu huevón lo llevas al parque de las leyendas y lo dejas sin pasto. Última. Chavito, yo no me complico, mi short no es chavito, ella lo dijo, mi short es Kiko. Y se destiñó, eso es lo que es cierto. Él dice que tengo un huevito, solo porque la vio desde adentro. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Su veredicto! Huevito, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Cito y Kiko. Sí. Ponga el beat, Paco. ¿Me la ganas? Sí. ¿Sí, no? Yo, ¿quién sale? ¿Quién sale? ¡Sale Joel! 4x4, dale Joel, se lo damos en 3, 2, 1. Te dejas joder por gente que no vale la pena. ¿Qué chucha de enfermo se ocurrió decirte Camarena? Pero la verdad se parece a Camarena, pero con el cabello de Chester y con la plata del maldito Remy Cajallena. Remy Cajallena, porque la caja está grande. ¿Sabes dónde? En mi barrio, el 20 de Canto Grande. Canto Grande, y estás pendiente a lo que dicen de mí. Para ti soy muy importante. No, yo no vengo de Canto Grande porque amo el arte. Canto para los chiquitos que sueñan con ser gigantes. ¿Me entiendes? Yo no vengo ni te hablo de barrios. Tanto presumes y te orinas por un vecindario. Yo no me orino en mi vecindario porque está prohibido orinar en la esquina. Es la alegra del barrio. No se orina dentro de mi vecindario, porque si lo haces te apuntan todos los sicarios. Y dime, ¿qué mierda es alegra? Eso es lo que pasa cuando eres blanquito, pero en tu lista solo hay puras negras, puras cholas. Yo también me cacho cholas, pero las mías no parecen, así que estoy pasando piola. No está pasando piola, nunca en tu vida. Por favor, incrementa tu nivel en las rimas. Chola me dice esta menina, tan dolido estás porque le engañé a tu prima. Tú no le engañaste a mi prima, porque primero mi prima no se fija en un pitufo de SJL, sino de La Molina, ¿entiendes? Es tu vecina, pero a diferencia que ella sí tiene buena autoestima. ¿Ustedes creen que hay pitucos en SJL? ¿Ves que el resentimiento social de verdad te duele? No soy gringo pelele, soy gringo de USA y me vine con papeles. ¿De USA? ¿Qué habla mi amigo? ¿Cómo que no existen pitucos cholos, querido? Mira, huevón, te estoy diciendo, querido, me estoy vistiendo mejor que el blanco que viene de Estados Unidos. Última. ¿Y qué hay si te vistes mejor? Hablar de su color nunca aumentará tu valor. Sufres terror porque cuando estás hablando una persona tu estilo queda peor. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma! Gente más atrás, Joel más a la derecha, Joel. Jurado su veredicto. ¿Quién pasa? ¿Quién sigue a la cuenta de 3, 2, 1? ¡Réplica Multibeats! Empieza DS3 y termina Joel. Dale, dale, mano, dale, mano. Tres. Hey, hey. Coloso y fiel, mano, tú vas a perder porque no aumentas tu nivel. Tanto que vistes bien, si viniste disfrazado de tu color de piel, parece que tú estás camuflado, te has quedado. No, has empezado, pero sé que te vas a trabar porque tu rima es cuadrado. Es cuadrado, es cuadrado. Mi color de piel es trigueño, eso yo lo admito y eso no me hace sentir pequeño. Y a ti que chucha, que yo sea cholo, que yo sea acholado. Te invito a que pises Huancayo o Puno para que veas cholos achorados. Cholos achorados, cállate, sano. ¿Sabes por qué? Porque te he ganado. Yo no te hablé de tu color
mierda, el peto a mí me lo hablaste de eso. Tira la piedra y esconde la mano. Nunca vas a hablar de tus hermanos, porque yo también soy un peruano. Al igual que tú, soy un paisano, pero no voy a negar la tierra que amo. La tierra que amo, escondo la piedra cuando tiro la mano y no digo que ya. ¿Sabes por qué? Porque pasa el tongo y hasta ahorita es ilegal fumar crack. Por eso escondo la piedra y aquí te voy a esconder cuando te saco la mierda. ¿Sabes por qué? Porque no me hables de drogas fuertes, yo amo a la hierba. Hey, habla la yerma, habla la mota, cállate idiota. Yo también tiré la piedra, escondí la mano, pero fue para recoger la otra. Fue para recoger la otra. Viene el topo y este huevón sopla. Este huevón sopa. Yo a los sapos los mando directo a la sopa. Última. Manda la sopa, manda la sopa. Yo te mando a Maranguita por idiota. ¿Por qué? ¿Por qué mierda la mota? Pero a ti te echaron la culpa. ¿Por qué? Porque se nota. Por esa misma huevada, la firme, tú vas a la comi y te botan. Mientras yo ahí le digo al topo para alquilar una cabina y hacer un team de dota. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma, gente! Desde 3 contra Joel. El jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Joel! ¡Los Vengadores! ¿Quién empieza? Empiezan ellos. Por más que se haya unido, no me hacen la cagada. No pasamos por tu culpa, por tu peso y por tus trabadas. Oye, a mí no me hablen de la jugada. La culpa no es de Nero, que no solo no miró, él no hizo nada. Ya, pero tranquilo, idiotaza. Ese tipo de gritos traen problemas para tu casa. No seas huevón, porque no hay objetivo. No es normal que yo pierda, pero tampoco es normal que me apunte contigo. Sí, se apunta porque siempre se juntan, ambos son del centro. Y crecieron juntos porque juntos sacaron su talento. Pero cuando te trabas, piensa que fue parte de un experimento. Porque el peso de tu rima ni promedia el peso de tu cuerpo. Yo soy del centro para que el centro tú lo hayas nombrado. Como lo dije anteriormente, antes de hablar de mi vida, tienes que haber investigado. ¿Qué puedo esperar de estos fracasados? Yo reviví a uno, pero al revivir a dos te pasaste de descarado. ¡Desgraciado! Obvio de que sí, siempre he sido malcriado. Tú te crees pendejo en esta tierra porque yo traje dos soldados, pero tú un tanque de guerra. ¿Dos soldados? ¿Un tanque de guerra? Si tienes un drogado y el sobrino de esto es guerra. Está a punto de gritar ese chivolo hijo de perra. ¿Por qué dice hijo de perra? Si tanto como mi madre y la tuya nos parieron en la tierra. Dice que no conozco su historia como si fuese un tema ilógico. Es que hoy en día cualquiera se puede inscribir con el modo incógnito. Ahora quieren hacer one two estos conchas su madre. Porque para clavar un patrón entero a estos huevones no les sale. Claro que yo reviví a esta concha de su madre. Esta es un tanque porque aprendí que en la guerra cualquier recurso vale. ¡Exceso de confianza! ¡Se te sale el peso de tu panza! Ahorita se la chupa porque son team en la competición y luego raja de ti en Insta cuando le quitas la inscripción. Cuando le quitas la inscripción, ¿ya ves todo lo que hace desesperado el Mendrade cuando no sale campeón? Ya pecausita, soltaron sus rimas nuevas y Mijael, ¿qué pasa? No ha rapeado ni hasta las huevas. ¡No ha rapeado hasta las huevas! ¡Tu rap es exagerado, igual que la ropa que no te queda! Como traje un tanque, traje dos soldados y tú trajiste uno, el gordo pesa demasiado. Vale por dos, ¡última! Vale por tres, vale por cuatro y vale por mil. Hoy que chucha pasó, te inscribes para que no te saquen en ninguna aquí. ¿Qué puedo esperar de este gil? Te recuerdo que no es día de los muertos para que hoy día los muertos estén hablando por... ¡Tiempo! ¡Marico! ¡Marico! Ahí está, tu primer LZ, Cheto. ¡Pausa, Luis! ¡Pausa, Luis! Jurado veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ico y Fo! ¿Quién sale? 4x4. Ahí está, Flow desbande, Rip desbande. 3, 2, 1. Así es la vida del macaco preso de la risaca. Eso. De ayer una pituca me dejó por exceso de pentacas. Dos pepas y tú te vas en papas. ¿Qué viniste con tu Big Papa? Son prepas baratas. Cambio. Cállate, ese es tu dilema. No vengas a contarnos el intro de tu tema. Porque aquí se rapea sin problemas. Aquí se corre la improvisación por las venas. No es el intro de su tema. Lo que pasa es que tú no rapeas así, fluyes y das pena. No sabes fluir, tienes que pensarla al final. Pero cuando quiere iniciar siempre le sale mal. Siempre le sale mal porque a veces intentamos de este lado. Criticas porque pensamos demasiado. Porque así es este equipo de alternados. No sean acomplejados los estúpidos que critican y el estúpido criticado. Ustedes son muy pocos.
poquito pa' desbande. Escucho sus letras y son la maqueta pa' el descarte. Espero que les mande. Lo mío es rica como la flaca Scarlett. Lo mío brilla internamente como la leche. Internamente, ahora todos tienen flow en su mente. Estilo le llaman a decir cualquier huevada muy rápidamente. No entiendo qué están rapeando, mano. Para fluir en el free. No sé si para que me griten debo hacer. Yo solamente voy. Maestro Miyagi atrapando las moscas. Digo, hermano, ves que mi rima sí es tosca. Yo no saqué mi tema, no soy un rockstar. Yo no voy por un Grammy, neto. Yo voy por el Oscar. ¡Qué persona más estúpida! ¿Cómo chucha vas por el Oscar si hace música? ¡De forma ridícula! ¡Ah, ya lo sé! ¡Es que hace música viviéndose la película! ¡No, no, neto, no estás mal! ¡No, no, no, estar! Hermano, yo no hago música, está mal. Yo por algo estudio comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual y estudiando y rapeando, en ambas te va mal. Estudias la música y los sonidos, estudias comunicación audiovisual y no te enseñan cómo comunicarte contigo. Nosotros hacemos película y tú te crees en la película un delincuente. No eres delincuente, da igual que pelicuentes. Hey yo, motherfucker, no tienes esta homie. Nosotros flexiamos películas con George O.G. Última. Nunca hace su fuá. Cada día te voy a ver más cabro. Un día vas a terminar el patrón y vas a decir, man, puta madre. Es como chucha rapea. ¿Cómo chucha se cree en Ander con esa ropa toda fea? ¡Tiempo! ¡Fuerte palma, gente! Con una Dior falsa, con una Dior falsa. ¡Juro! ¡Pausa, Vi! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa! ¡Cebado! Pon el beat. Sí, trillino, sí, tolerante. ¿Cómo es? ¿Este 4x4? Igual, igual lo mismo. Ya, dos. Verso Yupi, dale, mando. Está solo, tiene más ventaja. ¡Ay, ay, ay! Este es el Z, Paco Beats de los Beats. Cito. Gino, 3, 2, 1, Yupi. Sí, oye, Cito piensa que le guiña un ojo un tuerto. Y ha venido así de luto porque ayer su cabro se ha muerto. Y viene con su cobrata Michi y le dice: yo te extraño, extraño cuando jugábamos, Michi. Oye, Yupi, a la firme te rayas, que acaba de juntar 3 generaciones de morbo en una batalla. Está que se raya. A él un día se le muere el cabro y al día siguiente lo cará todo en la playa. Generaciones, porque ese cabro escucha el Lil Supa. Ya hablas con Yupi, que es un químico, mezcla Tusi con el Yupac. Mano, ya ves que chucha vas a saber de ley. Si es morbo, inteligencia, eres gay. Mano, tú estás de más. A él creo que se la muerto. Tú vienes de blanco porque con tu cabro ya han quedado en paz. Tu cabro es Ander porque escucha Tupac. A esto le gustan los hombres y no las mujeres, porque los hombres se la chupan. Y habla de Ander, si tú eres un sano, a ti te cancha Thunder y quieres salir en Ander peruano. Pero por las huevas, porque no consigue, no la mueve. Yo sé que esa cuenta Tyler la mueve. La mueve, la mueve, la mueves como tú. En Ander peruano, tú les pasa, cacha con el cabro de Ander Group. El Ander peruano, vas a salir en las fotos antiguas donde Mordecai se ponía en cuatro y se le veía hasta el ano. La piola, huevonazo. Oye, no se cree pendejo porque ha venido con el short de un gordo baltazo. ¡Escucha tu madre! ¡Escucha lo hería! ¡Es que el ratón y ratón es el origen de toda la cacanería! ¡Tú estás de más! ¡Tu beba tiene un corte en la cuestión de huevo para que puedas orinar más fácil! ¡Más fácil! ¡Eso es inerte! ¡Él viene con el pantalón de Hall! ¡Cuando casi se convierte! ¡Mano, por la hueva! ¡Un hueco porque es un pichulazo y hasta acá me llega! ¡Qué chucha hablas de Hall! ¡O si tú has venido así, Bruce Banner, eres mongol! Como tengo short, tengo que hacerme así y amarrarla con una cintescol. Si soy pingón, todo mongolo, entonces ¿para qué quieres un cabro? ¡Si puedes cacharte solo! ¡Tiempo! ¡Curao! Buena batalla, se le dicta la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Mejor representante en Multibeats. ¿Quién sale? ¡Yara! El primer campeón del LZ Trap. Pon el beat, Paco. Hoy lo toca él, hoy me toca a mí. ¿Quién sale? No, no, perdón. Empieza Cito. Ya, ya, dale, trap consciente. Ya, empieza Cito. Ya, celo. Estamos en 3, 2, 1. Empieza Cito, rap
rapeando, liriqueando las opciones. El mejor cocinero del mundo a lo profundo, y voy a tener más de 5 galardones. Siempre trabajando con emociones, con lo que rapeo y te discrimino. Estoy todo chino porque soy el bartender, mientras que acato el vino. Eres chino, voy chinazo, te daña. No sé qué chucha a él le extraña. Si te ha venido así porque le seta la versión pata de FMS España. Si escuchas tu madre te emociones, oye, no te emociones. Oye, si tú has venido así, según él se veía como escone. Como escone, como escone. Estoy idiota, con la rima que ya se nota. Pensaba que lo cacarea no le hacía daño, pero creo que ya está que se nota. Ya está que se nota la mierda. Ese es una loquita, esta cacanera que cuando vaya al baño y ve caca con papel se excita. No, estoy medio piola, medio cansado, pero piola huevonazo. Es que ayer fue el aniversario de Lunagi y la hice y ahorita he venido de boletazo. Mano, ¿qué fue? Que yo sí te gané. Yo ayer a mi casa no llegué y amanecí con dos putas. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Pero la cagaste, alucinaste, que eran unas mujeres y te quedaste huevón cuando las destapaste. Idiotaza. Con patéticas, con mis rimas no estéticas. Eras unos cabrazos con un kilo de rétrica. Tenían concha, la vi. También tenían maquillaje Sison. Tú estás palteado, te quedaste dormido. Me hiciste una cara, la versión cabra de Mike Tyson. Fue un rimón. No la saca, mano, asegura. Porque tira huevadas, en cambio Yupi está tirando morbo con cultura. Caigo. Seguimos improvisando, hermano, porque yo sí caigo. Elige, me meto con un cabro que chucha, con tal que tenga iPhone. Me deja la mierda. Oye, yo te gano, loquito, estás batallando con Cito, pensando que hasta en esa cámara puedes salir bonito. Hola, yo te gano, porque Cito perdió, queda sueño. Y ahorita tengo el iPhone X y me cayó una casa de empeño. No le entiendes, porque tú eres un mongol. Yo estoy empiladísimo porque tú me hago un desconocido. No sé de quién sea, pero ya perdió. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma, jurado! Lo que deseen, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Yupi! ¿Qué sale? Se lo damos en 3, 2, 1, Kayuke. Rapea demasiado mal, Joel. Hoy día te van a ganar dos hermanos que no son Caín y Abel. Porque ninguno de traicionero tiene el papel. Hoy día vengo más sangriento que un viejo coronel. Caín y Abel son más deshonrados que nosotros, porque los dos se matan entre ellos cuando uno no necesita del otro. Y eso es lo que van a hacer ahorita con este negro cholo. Si ponen otro cafú al lado sería una galleta Oreo. Eres malo, por eso nadie te quiere. Caín y Abel los matamos entre nosotros porque nadie puede. Si nosotros no lo hacemos, nadie más. Mientras nosotros estamos adelante, Joel se encuentra atrás. Por eso es que yo quiero estar atrás, para tomar impulso y aprovecharme del caída insulso de incapaz. ¿Entiendes? Eso es lo que haces como los demás, porque yo no me comparo contigo ni con otro, eso jamás. Esta paliza te va de regalo. Yo ni cagando me comparo con alguien tan malo. Es que en serio, mano, yo sí te la clavo. En cualquier país a ti te agarrarían de pavo. Es que contigo tampoco me voy a comparar. ¿Sabes por qué? Porque tú te la tiras de rapero y de que sabes rapear. ¿Tú crees que a mí me importa un poco campeonar? Mejor para mí si me ganas. ¿Sabes por qué? Porque me das más tiempo para fumar. Puedes fumar batallando, pero dejaste de fumar porque batallar te importa tanto. Entonces tú siempre la estás pensando. Te importa más batallar que fumar. Dime hasta cuándo. Es que ¿tú quieres que sea campeón de Red Bull? Al igual que algún día llegó a la final Cafú, que puta, para salir bien ahí con su compañero Cool. Como no había maquillaje de su color, se maquilló con betún. Eres un fumón sin hambre. Yo también soy fumón, pero con mis metas responsables. Es por eso que acá te tiro sangre. En otros países represento la cordillera de los Andes. Yo también soy artista, pero yo canto folclore. ¿Entiendes, huevón? Estamos en la misma comparación. Tú rapeando a donde llegaste, Argentina de ilegal. Yo zapateando y cantando, hoy no pisé el Teatro Nacional. El Teatro Nacional, hazme el favor. Pero para mí eso es más que un error. Si supieras que la música en verdad tiene color, no dirías que el betún para un negro le podía sentar mejor. Sí, le podía sentar mejor, porque aquí te va a mirar el bailón, la comida le da ritmo, color y sabor. ¿Entiendes? Por favor, tú no tienes nada para decirme. Si este guay no te canto, qué linda flor. ¡Tiempo! Muy bien. Jurado, su directo, ¿quién pasa? ¿Quién sigue a la cuenta de 3, 2, 1? Réplica, mejor representante, trap. Sale Joel. Ya, sale yo, sale yo, sale yo, sale yo, se lo damos en 3, 2, 1, Joel. Mira,
ahorita te doy en el maldito orgullo. ¿Sabes por qué, hermano? No te comparas a como yo fluyo. Si yo te gano es réplica, si tú me ganas te dan a ti, pero si te gano de lejos igual es réplica, pero a favor tuyo. A favor mío, loco, yo solo me río. Te tiro a la playa aunque parezca río. Sale sol pero hace frío, por eso es que me río. Mi orgullo, el mío. Yo no hablo de tu orgullo porque el orgullo te hace ganar desafíos. Tírame a la playa, me caigo con mi carro, que me tiro un freestyle. ¿Sabes por qué? Me voy con mi carro, no me ahogo, porque antes de caer me puse ese aguay. Y ahora voy a nadar, me voy a ir para allá, me voy para el medio y voy a gritar. Voy a gritarle a Rose que en la mitad del tablón se encajaba Jack. Bacán, 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 bacán. Tú pones eso guay, yo vuelo sin tocar el agua, puse cangarán. Primo, no hay nivel entre nosotros, por eso yo te trato a ti como patán. Después tú me va a votar los dos jurados y apuesto que también lo hará Natán. Lo hará Natán, lo hará Natán. ¿Sabes por qué a favor por ti va a votar Natán? Porque no pusiste a cangarán, tú pusiste eso yam. Por eso nomás, por eso nomás. ¿Sabes por eso? Ahorita te voy a matar. Al público lo hago explotar con mis rimas porque yo puse Big Bang. Pusiste Big Bang, yo en el Big Bang puse Soyam y después puse Panzer para que no avance el que se encontraba atrás. Loco, para mí no me puedes ni igualar. Yo sé cómo tú vas a acabar y también sé cómo vas a sonar. Por eso sé que antes que termines ya no te quiero escuchar. Panzer, Panzer no uso yo, tampoco lo puedes usar tú. ¿Sabes por qué no tenemos derecho de usar Panzer? Porque ya lo uso tú. Ya lo tiene, ahora lo tiene. ¿Sabes? Ahora mato a Cafú. Puta madre, te digo que antes fuiste de los mejores del Perú. Última. De los mejores, y soy de los mejores aquí y en cualquier lugar. Recuerda que aunque pongas Panzer en una máquina, la tía tiene más para utilizar. Y si pones Panzer te puedo acabar, y te puedo atacar, y te puedo sacar, y te puedo cortar, pero sé que no lo hago porque voy a ganar. ¡Tiempo! ¡Fuertes palmas! Jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa, Joel! ¡Sale, Ico y Fox! ¡Sale, Ico y Fox! ¡Dale! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Dale, Fox! ¡En 3, 2, 1! Toca con un chibolo confundido y se baja a refugiar con drogas y trago a los colectivos. ¿Por qué quieres que lo atropelle? Hoy le gano a Alfa, al fácil de Plaza de Reyes. Bueno, yo soy de Plaza de Reyes. No me critiques porque ese equipo pertenecen ustedes. Y a ustedes yo no los estoy criticando. Tú eres de Raptonda, porque Raptonda de aquí se va largando. Ya pe niño, no somos de Plaza de Reyes pa' que digas nombres y apellidos. ¡Dale! A la firme oye mal parido, nosotros no nos hicimos del colectivo, a él nosotros lo hicimos. No. Yo no digo nombre y apellido, es tu causa el gordo que viene a hablar de mi vida y comentarme sin sentido. Comentarme sin sentido, hablar de mi vida cuando yo no critico las pocas cosas que tú has vivido. Que tú has vivido, gritar sin idea, ¿no ves que Black lo hizo y el tarado ya ha perdido? Porque mi hermano ni te lo pregunto, este aún no es mi causa, pero hoy estamos trabajando juntos. Black lo hizo y ese tarado ha perdido, ¿sabes que lo más falta que estaba haciendo equipo contigo? Y no era tu amigo porque lo hiciste perder, ahora te juntas con un huevón que cree que va a ganar, pero no puede ser. Claro que vamos a ganar en la cuarta de Sierra y Selva, porque así de mi nombre y apellido tú te acuerdas. No conoces su vida, así que no hables mierda. Te diría que te pongas sus zapatos, pero él está ya 50. Ya, pe mano, 50, qué nivel. Tanto que hablas de Black Lives, eras igualito, lo copió a él. Hacen el mismo grito, qué bonito nivel. Que tú vengas con escrito y este te suelte el papel. Este chibolo solo tiene actitud. Si por tarados como Black han nacido chibolos como tú, que no tienes ni rap ni tienes virtud. Ahorita vas a perder y te vas a quedar palteado como Cafú. Bueno, Cafú está palteado porque lo hicieron perder con alguien que no estaba bien parado, pero la gente sabe muy bien lo que ha pasado. Un rapero no se define por ningún resultado. Un rapero no se define por ningún resultado. Yo tampoco me defino por quien me ha acompañado. Tampoco me defino por quien me ha acompañado. Pa' tu información, anteriormente lo he carreado. Ya, pe mano, habla tú. Última. Me tiras poquito antes de definir con él. Prefiero definir solito. Prefiero definir solito. Porque yo no hablo con el pecho, hablo con mi techo. Me suena bonito. ¡Tiempo! ¡Fuertes palmas! Jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Ico y pasa Fo! ¡Muerte súbita! Va, va, va. ¿Se va? ¿Cómo se va su equipo? ¿Se va? Se va, vamos por tu vieja. Ahí está. ¡Yao! ¡Tienes 3 vidas! Ahí apoyando toda la gente, toda la gente. ¡Apoya, apoya, 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 apoya! ¡Se lo damos! 4x4 en 3, 2, 1. Tengo 3 vidas desde hace que tengo 105 años. Así que imagínate, perder otra ya no se me haría extraño. Soy el ermitaño, el que vende droga a tu caño. ¿Entiendes? Tú estás grande, pero para mí sigue siendo un ñaño. Yo no soy un ñaño, este loco nunca pilla. Que sea el ermitaño si yo le doy la semilla.
tus rimas sí que son sencillas. Por eso es que Fórmula hoy es el que te humilla. Y entonces yo soy Freezer matando a Vegeta, pero luego aparece Goku para ser más pendejo y a vencer al que destruyó su planeta. Tú no eres el maestro Karim, el maestro Karim lo pego. Ahí está el maestro Karim, pero en versión cerrado y negro. O sea, ¿qué es tu versión? Esa sería su maldita definición. Este loco no gana de paso. Hoy serán tron del futuro. Si no votan por mí, les cortaré el brazo. Está bien, tú cortales el brazo. No te preocupes si no tienes para drogarte. Yo, buen amigo, te prendo el pipazo. No importa que te quedes sin brazos, novato, porque cuando me drogo, juego que eres Ben 10 y veo 4. Última. Ben 10, pero es que este inerte tiene que ir con lo jurado porque el loco prende. Se queda sin vidas, aunque le den 20, porque Luigi depende siempre del hongo verde. ¡Tiempo! Jurado su veredicto, primera vida, la cuenta de 3, 2, 1. ¡Fórmula! Se queda fórmula, te quedan 2 vidas, les quedan 3 vidas. Ahora empieza el que terminó, empieza fórmula. Pon el beat, pack of beats. Fórmula 4x4, 3 salidas y termina Joel. ¿Murió? Ese porque no me metió ahí el simple, hermano. Se aburre la caja. De nuevo, no, conecta. Ah, la insolación, ¿no? Sí, me está palteado. No le van a dar desayuno, vamos a ver mañana la formación. Esperen, esperen. Está cansado de los pichangas. Sí, sí. Se desconectó para empezar a poner el video. ¿Ya prendió? A ver, préndelo otra vez. ¿Qué piensas que es eso? Ya, la saqué con la batería. Ahí está, conecta. Vamos a subir el premio. A Paco. Dale. Te vamos a dar los 100 de arriba. No te dice que ahorita. ¿Conecta? No, ¿quién está verde, pero así conectado? Ahora conectado. Está conectado alguien, ahí. ¿Tú? Sí, sí, ahí. Ya. Ya, ahora sí, disculpe por la demora, hay sombra. Vamos a subir el premio, gente, te vamos a dar la plata. ¿Quién nunca me ha dicho? Ahora sí, dale, pero sí. Bueno, 50 soles, dame. No, ya, 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 dale, fórmula, ahora sí. En 3, 2, 1. El ingenio, el más bello contra el que lo quea. Por eso este loco no tiene ni una idea. Somos el Real Madrid en la pelea, porque vamos para la final sea como sea. Puta, no me hables de fútbol que no sé ni mierda. A mí háblame de drogas, de putas, de tipos, de cepas, de hierba. Háblame de eso, no me hables de tonterías. Háblame de lo que realmente puedes vivir dentro de esta vida. De esta vida, pero esta mal parida, creo que sí se caga desde su avenida. ¿Para qué quiero hablar de droga y cocaína? ¿Para qué quiero hablar de lo que te caga la vida? No te caga, yo conozco a drogadictos que tienen más éxito que tú. Hasta te puedo dar un ejemplo, Cafú. ¿Entiendes? Las tonterías que haces tú. Habla puras cosas que no haces, al menos se llegó a una final de Red Bull. Está bien, que gane todos los campeonatos. Que gane hoy, mañana, gane 44. Yo sin drogarme, tengo un bachillerato. Y cada semana me compro un par de zapatos. ¡Última! De zapatos y en tu cumpleaños 3 tortas. Felicidades por lo que haces, pero no me importa. No me importa tu vida, lo que logras. No me importa lo que me dices. Más me importa la vida de Chueque y su obra. ¡Tiempo! ¡Jurado su veredicto! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Se va fórmula, te queda una vida, le queda 2. Ahora empieza Joel. Sí, réplica. 2 réplicas y un Joel. ¿Empiezo? Sí, mano. Ponme bien. No, boom up. Todos son boom up. Ya. Última vía, Joel. 2 vías. NS y... Stratos. Se lo damos en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tiempo es tiempo de matarte. Representarte es mi arte. También puedo ir hasta Campo de Marte. Pero a Campo de Marte no voy porque es de cupo. Y voy solo para pasear el evento de... Y vender a 40 lucas mi cupo. Tienes razón, quiere irse a colectivos donde yo hoy he campeonado. Donde no he visto malos jueces y significado. Te ponen una vida y ya estás alterado. Le están subiendo mucho el orgullo al Saiyajin equivocado. Es que yo no soy el Saiyajin equivocado. Mira cómo te aplaude este huevón y este huevón cuando los dos me han subestimado. Pregúntale lo que en el canal 3 ha pasado. Que dijo yo hice más fácil, le gané y se fue con su cara de palteado. Se puso su cara de palteado.
palteado, se palteó en esa ocasión. Pero pa' vergüenza pueden tener humanos y Dios. A mí no me interesa lo que anteriormente pasó, porque está viendo el canal, pero no el residuo de tu emisión. Oye, ¿qué hablas del canal? ¿Tú qué hablas de la luz? Antes de los babosos que cuando el canal 2 daba comercial, rezaba el Angelus. Justo con los que lo hacían en la pinta. Yo no rezaba eso, esperaba a la paisana Jacinta. Esperaba a la paisana Jacinta y como no había luz, esperaba siempre. ¿Cómo puedes prender la tele estando debajo de un puente? Yo no quiero ver televisión con la gente, porque la televisión basura es peruana, neto, y te caga la mente. Por supuesto que te caga la mente, pero a mí no me caga, porque ya me intentaron pecar a Adán y Eva junto a la serpiente. No escucho a nada, no escucho a los indigentes, no escucho a la gente, al grillo que me habla dentro de mi subconsciente. ¡Última! Subconsciente, pero yo lo puse en el aeropuerto, y como no entraba pa' él, le fabriqué un terrapuerto. Tú te estás fabricando con lo que estás construyendo y viviendo. No puedes condenar a alguien que nació para estar muerto. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Jurado! Su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Y gana el equipo de Cebado. ¡Palo para Joel! ¡Ya, ya! ¡Primera vida! ¡Ya! ¡Yupi versus Fox! ¡Fox versus Yupi! Empieza Fox, termina Yupi. En 3, 2, 1. Y eso yo porque hago freestyle. Deberías de empezar tú, baboso de mierda, porque ya tienes tu primera rima lista. Porque todos tú conocemos que eres preparado. Damos una respuesta de lo que ahorita yo te he hablado. Mano, ¿para qué voy a responder lo que ahorita me has hablado? ¿Quiere decir que no caigo en lo que él me ha chambeado? Mano, es freestyle en el momento. O eso cuando se corta el pelo parece un Snorlax contento. Ya ves, preparada de huevón no simpatiza. Estos son de los idiotas que vienen ya en la calle, no improvisan. Pero te doy una paliza. Rapeas en el canal de Caquiño porque quizás si es que no das risa. No te trabes, que yo no te chambeo. Mano, yo soy del norte, le vas a ganar al rey del terapeo. Mano, te gano y que se esconde. Esto es under, terapear es chambear, pero con otro nombre. Con otro nombre, ahora todos gritan así. Todos tienen un problema cuando batallan contra mí. Porque hermano, tú te crees un gallo. El norte que era de verdad, ya murió hace como 4 años. Yo estoy reviviendo y no me llega. Eso no puede gritar así porque ahí se queda. Es un mongolazo y la pega de huevo. Le pregunto a alguien, ¿alguna vez ha visto a Fox tomando Bolt? Yo no tomo Bolt, porque eso toma tú y tu causa, que se junten entre 8 para comprar una promoción. Yo no me voy a morir, huevón. Si yo solo rapeo, ¿no has visto cómo come el pendejo de Mr. Glotón? Yo hago la promoción que hay. Yo de los 13 hacía la FU, 5 sopa para comprar un Voltais. Mano, ¿qué vas a saber? Tú eres mongol, tú fumas solito, pero la FU es unión. ¡Tiempo! ¡Guro! Su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Fox! Ahora empieza Yupi, su segunda vía. El mismo vida alcanza. ¡Pop, pop, pop, pop! Ya, ya, dale, dale. Porque tengo la vida más. ¡Ah, señor, te jodas! ¡Qué jodido, señor! ¡Esta es la mierda, a ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Empieza Yupi! ¡Empieza Yupi! ¡Dale, mano, dale! ¡La remontada! ¡En 3, 2, 1! Si yo no agrego a nadie, yo soy Alaraco, yo voy solazo. Si pierdo, pierdo, si gano, gano, pero como machazo. ¡Como machazo! ¿Qué te saca este huevonazo? ¡Habías perdido en octavos y Q! ¡Eres cabrazo! Dice que es cabrazo. Se nos está riendo tu causa más huevonazo. Porque mi hermano no rapeamos. Si quieres, gáname. Luego él te saca réplica y pasamos. Mano, que mi causa es huevonazo. O hay una revancha desde PDR, el primer paso. Mano, yo le gano porque la firmé. ¿Quién lo diría? No me respondió nada de que era el origen de la cacanería. De la cacanería, ya contaste ese chiste hace rato. Ya nos reímos, batería. Ya pecausita, no voy a cansarme. PDR solo gané la primera y desde ahí dejó de importarme. Mano Piola, no lo sabe. ¿Ya ves cómo no quiere dejar chambearse? No quiere tocar ese tema, ¿cómo le evade? Yo pregunto, pero normal. ¿Por qué no quiere hablar de la cacanería en el centro? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque yo vengo a batallar, no a contar en nuestra vida personal. Ya ve, causita, tú eres un monstruo. Si lo que somos cabros lo dejó para nosotros. Mano, pero ya se trabó por las huevas que es la que hay. No le vayan a comprar el floro de Metrabo porque yo soy freestyle. Por las huevas, yo lo cago porque Fox improvisa madre de qué es esa mierda. Última. Esa mierda, ibas a ganar, pero ahorita acabo de cagar con la B de la verga. Ya pecausita, yo te gano con actitud. Solo escucho una risa y es el picón de Cafú. ¡Tiempo! ¡De la nada! ¡Su veredicto a la cuenta es 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Pasa, Iku! ¡Bienvenidos a Gran
final, fuerte palma, por favor, aplauso, clap, 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 clap. Presentamos al equipo de Cebados, representado por Fórmula NS y Stratus. Palma para el equipo Cebados. Y al equipo de Iku con Fox. Palma para Iku y Fox. Empezamos con la primera ronda. ¿Quién sale en trap? ¿Quién sale en trap? Sale ya Fórmula y sale IQ, Rihan. En la siguiente sale el otro. Sale IQ, en la siguiente sale Fox. Pon el beat, Paco. Paco, los beats. Oye, ¿el último round cómo es? Todos en un 4x4. ¡Gente apoyando! ¡Natán! ¡Gabo! ¡Bla, bla! ¡Dank! ¡Y over! ¡Paso gato! Ya, ¿sabes cuándo estás, no? ¿Sabes cuándo estás, no? Celo, damos. 3, 2, 1. Ya pe niño, ya pe niño. Intento improvisar así todo fino. ¿A qué construya si no soy de ningún rey, no, ni un ladrillo? ¿Qué puedo esperar de todos estos niños? Hoy día vine a ganar el EZ después de 20 años. ¿Me puedes llamar el nuevo San Marino? El nuevo San Marino, pero yo soy el goleador. Si tú tienes el ladrillo es porque tengo la mejor construcción. Este loco no me gana porque para mí es el peor. Cuando han visto que su puesto el maestro se deja guiar por el Pokémon. Tú eres el goleador porque estás en racha. Qué tan buen goleador que con la botella le acabo de hacer la guacha. Ey, me gano tu guacho, guacha, rapeando solamente este se empacha. Esto parece TikTok, estoy ganando 50 seguidas, estoy en racha. En racha, pero este loco no gana, es un tardado. Esto no es TikTok, Anito, te dan rosas, eres un cementerio abandonado. Este loco no ha ganado, por eso es que yo le he golpeado. Yo sí que transmito, porque en el micro el mejor del distrito ha llegado. Llegó el que más aquí ha rellenado. Hey, no estoy hablando de Fox, a pesar de que él está a mi costado. Que puedes pegar de tarado, que solamente ha rellenado. Te informo que se valora menos cuando son solo palabras las que has contestado. Tú también rellenas diciendo que yo he rellenado. O sea que haces lo mismo cuando estás de frente o estás de lado. ¿Qué le pasa a mi bro? Si hace lo mismo que yo. Solo que él no tiene este golpe porque este torpe no me golpeó. No tiene este golpe porque no me golpeó. Asita que me saca cachita de que el que rellena soy yo. ¡Oye, por favor! ¿Qué chucha voy a rellenar? Yo, si yo te improviso de la primera a la cuarta, aquí soy el mejor improvisador. ¡Última! Claro que no, desgraciado, este loco no ha ganado. Yo sí relleno, no puedes criticar mi método si es que me da resultado. ¡Bla! Yo sí lo perfino porque gano los colectivos. Puedo ser moneda sencillo, pero el más efectivo. ¡Bien! Ahora un boom bap. ¿Quién sale acá? Stratus. No, no. ¿Quién votan? Todo por ronda. 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 Todo, todo, todo. Ya dijeron todo, todo. Y apellido. Todo jodes. Todo jodes. Oye, el voto. Esa nada no era, mano. No era. Dos por dos. Dos por dos. 10 salidas. Dos por dos. Dos por dos. Empieza Stratus. Termina Fox. 3, 3, 2, 1. Dentro de todos los presentes, soy de los pocos que siempre te ganan perfecto. Pusieron al boss, pero con el counter perfecto. Pero a freestyle, tus zapatillas antes eran Converse, pero le estampaste un Nike. Es que yo me lo compré en un outlet, o sea, ropa no puedo comprarme. Así es como o no como, igual van a criticarme. Criticarme, mi hermano, pero no es un chiste. Te la compraste en un outlet donde venden zapatillas que no existen. Zapatillas que no existen, o sea, los modelos las sacan de fábrica. Y como no existen, son diseño virgen. Eso no vale. Aparte te tratabas como mierda como el negro, que al menos sí son originales. Que al menos no son originales, esos recursos no valen. Tampoco hablen como pendejo, como si tus tabas no parecieran tamales. No parecieran tamales. Con que aguanten mi peso, me vale. Con que aguanten tu peso, no vale. Yo soy quien le da peso a mis tabas, es por eso que tú y yo no somos iguales. Yo te gano y retrocede. Esos hombres se amarran las zapatillas hasta que les quede. Hermano, hay quien le caiga antes que se la chante. Que no se le queda de igual que amarra. Si hay un hilo neto, que aguante. Que aguante, no me simpatizas. Estrato siempre cuenta chistes que nunca dan risa. Yo no soy chistoso, solo tengo que adaptarme a que ustedes. Dicen que él puede, puede, pero el problema es que ustedes no pueden. Que no pueden. Eso pasa cuando te encierras con DBS en cuatro paredes. En cuatro paredes, pero hermano, ¿tú para qué te metes? Si yo hacía la mafia con DBS, que tú ahora haces con Pepe. Tú haces con Pepe, qué rap tonda que se hizo.
haces mafia, al menos ya lo aceptó. Al menos ya lo aceptó, porque así soy, acepto mis errores y mi vida. No hay un mes donde haya cuatro raptondas seguidas. Ya no hacen raptondas seguidas, porque ahora cualquier huevón que viene y grita en la batalla se le da vida. Se le da vida, y es por eso que la vida la tomé yo. Pero te haces el huevón cuando me dices, oye, chato, hay que hacer colaboración. Que prefiero hacer una colaboración, hacer raptón y mancharla con esta mierda de generación. Con esta mierda de generación no se puede manchar. Es que prefieres tener una empresa blanca antes que manchar la original. Última. Original, mi hermano, no te tengo fe. Yo prefiero no cagar raptón y dejarlo con lo hermosa que fue. Tiempo. Y ahora, fuerte declaraciones. Y vamos con un 4x4. 8 salidas donde salen todos. Empieza el equipo de IQ y Fox. ¿Equipo? Mano, lo que andame. Ya, lo jodí el salón, ¿no? Pon el beat. Sí, sí, sí. 4x4. Está cerca. ¡Gente apoyando, gente! Así lo hacen como sea. Ya te gané en tu barrio a pesar que me hagan la fea. Tu barrio te gano más tarde. Nos vemos en Puente Rapea. En Puente Rapea, anda y dime si es que te vas. Yo no sé por qué al gordo le dices para partir mitad mitad. Porque eres un cabro de mierda, un hipócrita. Y además llamas a uno de San Miguel teniendo a medio Santanita atrás. Santanita atrás. ¿Quién iba a saber que a Mijael no lo dejarían rapear? O sea, huevón, mi hermano, ¿por qué te vas a las 6? Tú no sabes rapear y tú sabes bailar como Jace. ¿Cómo sabían que a Mijael no lo iban a dejar rapear? ¡Oh, causa! Eso se sabe desde que jala de Tina Black. Es hipócrita, le metía. Te apuesto que hasta el gatito de Over lo sabía. Usted por él, a pesar de que había mucho Santanita detrás. Es que esto es un negocio y tiene que valer quien está más. Aquí vale que da más. Y tú no te sientas capaz, que ellos también te revivieron justo acá. No, nosotros éramos equipo desde el principio. Lo hicimos desde el inicio. Y tú te juntaste con ella, porque Leo Messi al lado de Ansu Fati lo hace parecer estrella. Mientras que grite este flaco idiota, te lo juro que veo sus dos pulmones en su boca. Ya pecausita, estamos en San Miguel. A mí me llega el pincho campeonar, pero día sí se le va a llevar él. Sus pulmones se le salen, no está mal. Tampoco hables como si tus tetas no parecieran el sistema de rotación solar. Y tú estás convenido, porque hoy día Fox te pintó. Ascendieron al de los cendidos a la primera división. Obviamente que me pintó. Y tú vas a pagar pato. Oye, yo rompo el plato. Mientras rompo esos platos, ya pechibolotas que me jodes de hace rato. Si van a responder palabras para la próxima, vengo calato. Firme, ven calato por fin. Tienes el aire de negro, pero gritas como Catacris. A la firme vas a ganar porque viniste con el Q. Qué chucha, entonces Lando se vino de Argentina por las huevas a hacer ting con Cafú. Hacer ting con Cafú. Ese negro se parece a ti, pero con mucha menos virtud. Porque quiere que venga calato y quiere vernos el huevo. A la final venimos calato, tú no lo ves porque estás ciego. Viene calato mongolo, ¿cómo sabes que la zapatilla está sufriendo cuando el pasador se desata solo? Eres bueno porque lo intentas. Hay locos que no lo son, pero quieren serlo a la fuerza. Última. Ay, bueno, ¿cuántas veces he ganado? En tu barrio he demostrado. ¿Cuándo hoy día? ¿Acaso no estás parado? ¡Ay! Ya pechibolo, eres un tarado. Hubiese revivido a Cafú, pero parece que solo ha revivido al negro malo. Claro que Última. No. Estás aquí, pero no eres excelente, pues nunca has ganado un colectivo individualmente. Eres idiota, yo he ganado hasta pincho, no los contó. Vas a perder, y eso que jalaste de Ting a Fox. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma! Y jurado, quiero su veredicto, todos juntos. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Puta madre! ¡Muerte súbita! Porque Dios quiere dar los votos de cada ronda. ¡Muerte súbita! ¡Tres vidas! ¿Quién? Sale uno. ¡Y ahorita! Rijan, 4x4, tres salidas. ¡No, bumba! No, el que terminó empieza, el que terminó. Ya, normal, la siguiente empieza usted. Mala, pregunta, a ver. Normal, como quiera. Eso está bien, ya. Normal. Ya.
No quedó, así que dijo que no, ya. Sale acá, quizás. Sale. Todos somos mayoría. No, pero son equipo completo, hermano. Sale de fórmula, responde IQ. Tres salidas, que sigue el beat, ¿eh? Que sigue el beat nomás. Yo, yo, 4x4, sale IQ. Yo, no, sale de fórmula. En 3, 2, 1. Le respondemos cada concepto, damos argumentación. Y se ríe, claro que sí, este huevón. Lleva diciendo lo mismo este menor. Dice lo mismo hace media hora, solo que no le prestan atención. Sí. Claro que llevo diciendo lo mismo desde el patrón anterior. Como lo habías dicho tú, ahora lo digo yo. Como lo habías dicho tú, ahora lo digo yo. ¿Para qué voy a cambiar una fórmula que me está funcionando a la perfección? So. Una fórmula le funciona a la perfección, pero nunca más vas a hacer team con Fox. Claro que no, malparido. Él solo te jaló al team porque él ya había perdido. ¿Cómo que yo? Él me jaló porque había perdido. Yo lo jalé a él. Tú no seas convenido. A mí me diga el pincho si a la otra no hago dupla con Fox. A la otra ganó Raptonda con Tongo. Me debe el favor. Claro que no, maldito. No va a ganar allá, ni siquiera en tu distrito. Está mal este maldito, porque para tu información, Raptonda no va a ser en equipo. Última. Llega el pincho si Raptonda no es en equipo. ¿Quién está peor? ¿El que construye o el que rima maldito con maldito? Sí. ¿Quién está peor aquí en tu equipo? A la firma yo he ganado más que tú en tu distrito. ¡Tiempo! ¡Jurado! Su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Sale Fox, sale acá. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Empieza Fox, empieza Fox, empieza Fox, empieza Fox. En la siguiente salen ustedes. Yo, 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 sale Fox. Se lo damos en 3, 2, 1. Le da réplica ese jurado de porquería. Le da réplica porque estaba yo, porque si no estaba yo, ese aún perdía. Así hacen todos los días, esta maldita filosofía. Gana, a mí me dijo un chatumare que vengo a recagarte el día. Vienes a cagarte el día, no vienes a ganar, vienes a trabarte. Y después de que no te voten, tú vienes a disculparte. Ese jurado del medio está que vota hasta la mierda porque sigue regentido, porque me caché a su germa. Se dice regentido, se dice resentido. Y habla bien, huevón, que no eres ningún bandido. Aparte, tú eres un tarao. Su germa se fue contigo en este tiempo, pero ahora mi causita está chapado. Mi causita está chapeado. Y entonces, ¿por qué no le defendes? Entonces, aplica su fórmula y aprende. Yo no soy bandido, soy una persona estudiante que sin pistola en la mano jura salir adelante. Jura salir adelante. Que con tu parlante, con un flaco de mierda que ni sale adelante, ya me causita, hacen que los alucine. Mientras que ustedes pelean por esa germa, Natalia se la llevó al cine. Que era de los casos que el que se la queda pierde. Yo estoy con mis parlantes y chambeo siempre. Ese parlante de mierda me dio más plata que turbonizando un viernes. ¡Tiempo! ¡Batallón! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Fox! Ahora empieza. Acá de este lado empieza NS. Una vida, dos vidas. En caso de que pierdan, ¿quién de la otra vida? ¿Fox o IQ? O ahí ya lo ven, ahí ya lo ven. Ya. Empieza NS. Empieza NS. Cuatro salidas en 3, 2, 1. Yo creo que era de Stratus. Ese voto fue un fraude. No me tongué pegado, yo no me he cachado a nadie. Ah, no, si me caché a alguien. Y después de 9 meses me volvió padre. Yo fluyo. El huevón acaba de aceptar de que ese hijo no es suyo. Porque no quiero cansarme. Tu hijo desde que nació quiere suicidarse. ¿Qué fijo? ¿Sabes por qué no te la grito? Porque yo no tengo hijo. Tengo una hija que le he puesto la victoria. Y antes de que nazca sé que es una estrella que llegará a la... Yo no sé, dices una... entendible. Porque te está trabando y no puedes ser libre. Cuando tú seas gordo y tu hijo salga flaco, espero que también firmes. ¡Última! No firmes. Y ya tengo tres hijos, dos en el Callao, uno San Miguel, otro Pueblo Libre. Ya pecosita sea riguero. Dice que en el corazón te duele de que tus causas no te aplaudieron. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma! Jurado más a la derecha, por favor, NS. Su veredicto a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡NS! Ahora empieza el equipo acá. ¿Quién tiene la última vía? Fox. ¡Oye, salve! Si es réplica, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Ya, empieza Fox, sigue, sigue, sigue. Ahí está, empieza Fox. Cuatro salidas, una vía. Ay, cargó, cargó, cargó. Deja cargando, deja, ponlo ahí, por favor. No se murió. Ya, 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 sale, sale Fox. Cuatro salidas. En 3, 2, 1.
Oye, mi hermano, me corrijo. Si te ha venido con terno porque es el padrino de tu hijo. No seas pendejo, hermano, que elegante. En su primer año le va a regalar un parlante. ¡Un parlante! Si te ha venido vestido así porque va a ser tu chef con una gorda más grande. A la firme, ¿qué vas a hablarte? Yo sé que si te ha venido así porque hoy va a cocinarte. Va a cocinarme en mi casa una comida, hermano, ¿a ti qué chucha te pasa? Ya pecosita con actitud. Si en tu casa quieren cocinar y hasta ahora tienen que comprar menú. Pero al menos así tomándolo al peluquero. Lo ha traído con terno porque el conchetumare ha pedido chef mesero. Hoy te das cuenta, la firma, que eres pastelero. Yo sé que lo traerías a los dos si estuviera calero. Yo siempre rimo, siento está bien bonito, pero por dentro está cochino. Ya pecosita es la experiencia, se viste elegante pero está cochino para no perder la esencia. O sea, tú comes y para feliz, usa el polo de Dimor porque el gordo sabe que al revés dice mordí. O conche tu madre, a ver si me interesa. Ahora sí me gritó tu causa y eso es lo que más te pesa. Hermano, te crees bandido, tú tienes un polo camisero porque no te has bañado desde el partido. No te has peleado desde el partido. Así ese negro después de aquí se va a ir a otro colectivo. Es que en el trabajo me dijeron, me pone elegante. Y yo lo compré con polo porque dije, hay partido, no sea maleante. Hay partido, no sea maleante. Un pollo con cuello es porno, lo venden en cualquier parte. Un cuello con corno es porno, venden en cualquier parte. Acabas de decir, huevón, no quieres matarte, porque ese polo está elegante. Vístete como quieras, causa, pero échate desodorante. ¡Última! ¡Puta madre, no le duele! ¿Cómo se nota que con esa panza y esa ñata hasta acá hueles? ¿Cómo quiero trabarme? Oye, te escribí cómo hablan los extraterrestres en campo en Marte. ¡Tiempo! ¡Fuerte palma! A ver, jurado, su veredicto. A la cuenta de 5, 4, 3... 2, 1, ¡Foxy Cool! ¡Ay, palma, gente, para la gran final! ¡Hijo! ¡Lo lograste! ¿Palabras? Carreo. No, mano, la primera. ¡Carajo, bien! 10 puntos de la tabla LZ. Se cayó. ¡Voy! Esto fue el Z. Todo completo, va a subir todo. Pero todo en uno. Todo. De una... el que le empuja.